Y seguimos en Texas, donde la oficina del gobernador Greg Abbott dijo que si el guardia nacional detenido por tráfico de personas es encontrado culpable, merece más de 10 años de prisión. Un video de una cámara corporal muestra cómo agentes arrestaron a Savion Johnson, de 26 años, quien trasladaba a un inmigrante indocumentado. Activistas dijeron que es una muestra del riesgo que expone el personal que no está preparado a realizar tareas fronterizas. Es que el poder del dinero lo seduce y deciden tomar... Eh, riesgos para introducir indocumentados. El arresto es el segundo en menos de un año en circunstancias similares. En junio pasado, dos mujeres de la Guardia Nacional fueron detenidas por tratar de trasladar a migrantes indocumentados por la frontera de Texas con México.